Buenas tardes, amigos de Facebook. Mi nombre es Juan Emilio Durán Morales, supervisor de la tienda de Hyundai San Isidro. En esta oportunidad les doy la bienvenida para ver todos los vehículos en toda la gama de SUV, City Cars que tenemos acá en la tienda principal. Vamos a ver todas las gamas o el line-up de la marca. Vamos a poder aprovechar y ver los precios, las ofertas que tenemos, el stock disponible en todos nuestros modelos. Y invitarlos cordialmente, nosotros estamos abiertos, estamos ubicados acá en la avenida Javier Prado Oeste, 140 San Isidro. Estamos justamente como referencia en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Arequipa. Atendemos aquí de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Sábados desde las 9 de la mañana a 7 de la noche. Y el domingo también atendemos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con una zona de parqueo para que puedan venir con su vehículo, por favor, con la familia. Si quieren ver las camionetas, tres filas, renovaciones, los pueden visitar. Tenemos un área de retoma si quieren tasar su vehículo, dejarlo como parte pago. También lo tenemos totalmente instalados aquí en nuestro local de San Isidro. ¿Sí? Empezamos este camino, vamos a ver todos los modelos. Empezamos con el vehículo, el nuevo sedán que tiene la marca, que es el Gran i10 Sedán, que es el modelo que vemos aquí a continuación. El Gran i10 Sedán es el sedán número uno, el primer sedán que tenemos en la marca. Tenemos versiones mecánicas, versiones automáticas, en un sedán en motor 1200. Como ustedes lo pueden ver, estamos apreciando la nueva parrilla frontal del Gran i10 Sedán. Hay versiones con aros de elección, como este, que es la versión full equipo. Tenemos versiones Comfort, un Comfort Plus, que ya tiene el diferencial del aire acondicionado. Permítame. Este vehículo tiene lunas, puertas y espejos eléctricos. Contamos con control en el volante, pantalla táctil que configura una cámara retroceso, configuración Android Auto, celulares con Apple CarPlay, totalmente diseñado y compatible en todos los vehículos, ¿no? Presentaciones en esta unidad: es un sedán económico, espacioso, siendo diseñado para un mercado objetivo primer vehículo, capaz de una persona joven, una persona que hace mucho recorrido diario, ideal. Tenemos versiones compatibles ante el recorrido, tanto en GLP como en GNV. Permítame, para que puedas ver la segunda fila. Como todos se dan, la virtud o el atributo especial es el espacio, ¿no? Un sedán bastante espacioso. Primera y segunda fila. Y aquí podemos apreciar la capacidad de la maletera, como todos se dan, resaltando al 100% la capacidad que tiene una maletera de un sedán, ¿no? Si bien es un motor económico, altamente equipado, también una de las cualidades principales es el espacio. Este es nuestro Gran i10 Sedán, disponible, como les comento, lo pueden ver aquí en la avenida Javier Prado 140, Javier Prado Oeste 140, San Isidro. Tanto las versiones mecánicas, tres presentaciones: un Comfort desde $12.990, un Comfort Plus y un Full Equipo. Las tres presentaciones mecánicas hoy disponibles para todo nuestro público objetivo que busca un sedán económico, ¿no? Es el primer sedán de la marca, ¿sí? Amigos de Facebook, siguiendo la presentación de los vehículos en el line-up de Hyundai, vamos a ver el Gran i10 Hatchback, y en esta oportunidad nos va a ayudar nuestro asesor especializado Ronald Garay por este vehículo. Ronald, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Facebook. Les saluda Ronald Garay, asesor comercial de Hyundai Hildemeister, acá en la tienda de San Isidro. En esta oportunidad les voy a presentar nuestro City Car más vendido a nivel nacional. Es el Gran i10 Hatchback. Este es el nuevo modelo, año 22, modelo 2023.
Como pueden observar, ya el diseño viene mucho más deportivo. En esta unidad de exhibición es la versión Comfort, en la versión mecánica que actualmente tenemos en stock. Por favor, acompáñenme para enseñar el equipamiento. Como pueden observar, en la parte del piloto, la puerta cuenta con una doble tonalidad, color negro con gris, que le da un diseño más deportivo. En la parte del piloto, contamos con el timón totalmente deportivo, control de audio en el volante, cuenta con Bluetooth, que es muy importante al momento de uno manejar, le facilita el tema, es mucho más práctico el día a día. Contamos con una pantalla sumamente amplia de 10.25 pulgadas, una pantalla totalmente táctil que se vincula con Android Auto y Apple CarPlay. La unidad cuenta con cámara de retroceso integrada, como pueden visualizar, con las señales de proximidad, que eso es muy importante al momento de retroceder, nos ayuda un montón al día a día. Cuenta con dos bolsas de aire, tanto el piloto como el copiloto. En las dos lunas principales son eléctricas. Los espejos se regulan de manera manual. Acompáñame en la parte posterior, por favor, para ver el tema de espacios. Como pueden ver, los asientos tienen una tonalidad gris que le da un diseño muy deportivo, muy elegante. El espacio dentro del habitáculo es muy amplio para hacer un hatchback. Ahorita voy a ingresar a la unidad para que puedan ver el tema de los espacios. Yo mido aproximadamente 1,76 m, 1,77 m y miren todo el espacio que tengo. Súper cómodo, y eso es muy importante al momento de realizar un viaje con la familia, la altura. Acompañen por favor el tema de la maletera, que es muy importante al momento de salir con la familia, pues no, el día a día. Por favor, pueden observar, la maletera es una versión cajonera, tiene un espacio más profundo en el cual tranquilamente pueden ingresar dos maletas sumamente grandes, amplias. Es más, si desean más espacio, como esto es un hatchback, ese es la por acá del estilo, los asientos se pueden abatir. Aperturamos por aquí y tenemos todo ese espacio que podemos tranquilamente utilizar para poder transportar, ¿no? Tema de compras, artefactos. Es un modelo muy funcional. Como pueden observar, la maletera es sumamente amplia. Esta unidad es la versión Comfort mecánica, cuenta con aros de fierro y tapa número 14. Actualmente tenemos stock. Los invito a que puedan venir acá a la tienda. Nosotros nos encontramos en la avenida Javier Prado, 140 Oeste, con el cruce de la avenida Arequipa, Hyundai Gildemeister, San Isidro. Puede preguntar por mi persona, mi nombre es Ronald Garay. Le dejo mi número de contacto, el 915-081-360. Se pueden comunicar conmigo para poder ayudarlos con el tema de la compra. También nosotros tenemos ahorita promociones con el tema de financiamiento. Trabajamos con 4 bancos actualmente. Trabajamos con BBVA, Banbif, Santander y actualmente trabajamos con BCP para poder ayudarlos con el tema de la compra. También aceptamos sus vehículos como parte de pago. Si ustedes desean renovar su unidad, acá nosotros los ayudamos. Tenemos un área especializada, le damos un buen precio y ustedes se pueden llevar a una unidad totalmente nueva. Ese es el gran I10 Hatchback. Esa ha sido toda mi presentación. Por favor, puede comunicarse para poder ayudarlo. Perfecto. Buenas tardes. Siguiendo, bueno, acabamos de ver los dos City Cars. La marca es un sedán como el Gran I10 Sedán, en motor 1200. Acabamos de ver el Gran I10 Hatchback, que tiene presentaciones mecánicas en motor 1000 y presentaciones automáticas en motor 1200. Dejamos los City Cars y pasamos a nuestra primera SUV, o una SUV small, que es la Hyundai Creta, que es una camioneta 1600. Y en esta oportunidad, salimos un poquito, nos va a ayudar Freddy Gutiérrez para la presentación de la Creta. Freddy, bienvenido. Gracias, Juan. Buenas tardes. En esta oportunidad, mi nombre es Freddy Gutiérrez, asesor comercial de Hyundai Gildemeister de la tienda de San Isidro. Estamos ubicados acá en la cuadra 140 de Javier Prado Oeste, cruce con la avenida Arequipa. Cualquier consulta o duda, mi número es el 947-880098.
Voy a presentar en esta oportunidad la Creta. Esta es la versión de la Creta, la Comfort Plus. Esta viene con una parrilla octagonal, viene con el tema de lo que es las luces diurnas en C, es muy deportivo, viene con el tema de lo que es unas adicionales para poder que pase el aire y pueda enfriar el tema de la parte de los discos de freno, viene con lo que es aro de aleación, aros 16, viene con frenos ABS, LVD, el control de estabilidad, viene con adicional con discos en las cuatro ruedas, 6 bolsas de aire en el tema de lo que es seguridad, barra de acero en laterales en las puertas, viene con plumillas tanto delanteras, posteriores, el tema del timón, es el timón forrado en cuero, los asientos son abatibles 60-40, en esta oportunidad esta es la versión mecánica, viene con 7 cambios, 6 velocidades, viene con aire acondicionado, la cámara de retroceso es muy amplia, una pantalla de 9 pulgadas, viene con el detalle de los filos rojos en el aire acondicionado, también filos rojos en el tema de lo que son los asientos son abutacados, el comando de la pantalla del audio en el timón, pueden contestar, llamar, todo por el tema de lo que es en el timón. Viene también con el sistema Android Auto, Apple CarPlay, lo puedes sincronizar con tu celular y lo puedes transmitir todo a la pantalla. Viene con el tema de lo que es el posalentes, las luces, viene con el tema de lo que es el espejo de vanidad en el copiloto, todas las lunas son eléctricas, los espejos son eléctricos, también viene adicional con el tema de lo que es ventila de aire acondicionado en la segunda fila y con el puerto USB. Como le mencionaba, las ventilas de aire acondicionado tienen el tema de lo que es el detalle de los filos rojos, las entradas al puerto USB y para que puedan dejar algunas cositas acá. Como le estaba mencionando, el tema de lo que es los asientos son 60-40, abatibles 60-40, para poder maximizar el tema del espacio de las maleteras. Tiene el tema de lo que son las cabezales, son nivelados en altura. Vamos a ver la parte posterior, la maletera. Viene con una maletera muy amplia, 467 litros, el tema de lo que es un tapasol, es amplio si lo desean sacar. En esta oportunidad esta Creta Comfort Plus está viniendo con el tema de lo que es la conversión de GLP, también podemos dar con el tema de lo que es la conversión de GLP, el tema de la llanta, es una llanta aro 16 de acero, es prácticamente es una quinta llanta, porque no es necesario que tan solo las llantas tipo galletas, que es para poder llegar al grifo nada más. Esta no, esta la colocas y puedes seguir tu trayecto normal, tranquilo, sin necesidad de apurarse a llegar al grifo. Esa es una de las ventajas que estamos dando en el tema de lo que son las camionetas de la Creta. También voy a presentar, hay otra camioneta que es una más que la Creta Comfort Plus. Esta es la versión Sport. La Sport viene con el tema de lo que es el detalle del cromado en las manijas, viene con la llave inteligente, viene con adicional con el tema de lo que son los aros 17. Esta viene con el tema de lo que es el Smart Key, el botón de encendido, para poder darle mayor detalle y presencia en el tema de lo que es la camioneta. Esta también es en transmisión mecánica, viene con 7 cambios, 6 velocidades, una camioneta muy bonita. Pueden apreciar el tema de lo que es la llave, es una llave Smart Key, es una llave inteligente, y si adicional también, si me dicen, me preguntan, ¿tiene llave? Sí, también cuenta con llave, por si acaso se acaba la batería y no pueden abrir. Es una camioneta muy buena. Ahora, los precios están desde $22.990 la Comfort Plus mecánica. Tenemos planes de financiamiento con el tema de lo que es con el Hyundai Pro, bonos de descuento hasta desde $1.200, ¿no?
que le podemos dar tanto al precio del valor del vehículo o le podemos dar a la cuota inicial, todo dependiendo de al gusto del cliente, ¿no? Las evaluaciones son muy fáciles, tan solo puedes adjuntar las tres últimas boletas, tu DNI, tu recibo de servicio, de luz o de agua. Si en caso cuentas ya con una unidad y quieres renovarla, puedes venir acá también, acá lo tasamos, dejas tu carro como parte de pago, eso va como parte de la inicial al vehículo nuevo que estás sacando. Igual, cualquier consulta o duda me puedes llamar al 947-880098, al 947-880098. Un gusto haberos atendido, cualquier consulta o duda me llaman, gustoso en atenderlos. Acá los dejo con mi jefe, con Juan. Juan, muchas gracias. Freddy, muchísimas gracias. Gracias, gracias amigo de Facebook por la sintonía. Nuestro amigo Cristian Villa nos pregunta por el precio del Elantra, en breve lo vamos a presentar. El Elantra parte o inicia desde $22,290 en versión mecánica y hay versiones que me consultan también por el GLP o gasolina de origen. Hay ambas presentaciones disponibles, ¿no? Con GLP de origen o versión gasolinera al 100%, ¿sí? Luego, nuestro amigo, permíteme, nuestro amigo Neira nos está preguntando también por la presentación de la Santa Fe, por la presentación de Santa Fe, y en este momento vamos a presentarla, y nuestro compañero y asesor especializado Arturo Arancén nos va a dar el detalle de la Santa Fe en este embarque. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Chicos de Facebook, bienvenidos nuevamente a la tienda de San Isidro. Efectivamente, hoy me toca presentar la nueva Santa Fe que venimos manejando. Tengan en cuenta que las Santa Fe que estamos vendiendo hoy en día son año modelo 2023 para los que quieran adquirirla. Esta camioneta sale desde 35,490 y esta es la unidad para que la puedan ver por la parte de adelante. Esta unidad viene con unas luces LED desde la versión de entrada, tal cual como la están viendo, ¿correcto? No basta con que tengamos la luz LED en diseño de lágrima de caída, sino que también tenemos los faros con luces LED blancas, que permite que en sitios más oscuros, en viajes largas, ustedes puedan tener una mejor alimentación o retroalimentación de luz. De la misma manera tenemos una amplia parrilla hexagonal que permite que el ingreso contra el viento o la fricción contra el viento sea menor a grandes velocidades. Tengan en cuenta de que es una camioneta netamente familiar para el uso de viajes y efectivamente mientras menor fricción tenga contra el viento va a ser mucho más ideal y mucho más segura en grandes velocidades. De la misma manera nos acercamos al aro para que ustedes puedan ver este aro de aleación bitono en tamaño 18. Si bien a ser cierto, esta es la versión de entrada de Santa Fe, pero no existe una camioneta básica en Santa Fe. Santa Fe tiene en todas sus versiones las camionetas totalmente equipadas. Esta versión viene con freno de disco delantero, freno de disco trasero, viene con espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre centralizado, pantalla táctil con cámara de retroceso. Vamos a seguir viendo por la parte de atrás la unidad para que vean lo espaciosa que es. Vamos a poder abrir acá el maletero y como podrán ver tenemos las tres filas de asientos. Ahora, antes la Santa Fe efectivamente era un poco más pequeña que esta y atrás acomodábamos solamente a pequeños. Hoy en día entran pequeños y grandes sin ningún problema. Si ustedes quieren ampliar el espacio de carga, quizás para llevar al aeropuerto a algún familiar con una maleta grande, echamos el 50-50, tenemos mayor capacidad de carga en forma de L, o si desean aprovechamos la carga total y tenemos una muy amplia maletera. Aprovecho que tenemos los asientos echados para que se acerquen y puedan ver de que tenemos una salida acá de corriente de 12 voltios, una carga de ingreso USB para los celulares de la tercera fila, un ingreso para posavasos y algunas cositas que quieran acomodar acá los de la tercera fila, tanto de la derecha como el de la izquierda. Si queremos tener mucho mayor espacio hacia el fondo para alguna carga, llevar algún tipo de mercadería para los que trabajan, porque se llevan muchas de estas camionetas que son negociantes, que venden ropa y quieren llevar mercadería también, aparte de las personas que quieren darle un espacio familiar, simplemente tiramos la fila del centro con los dos botones que tenemos acá. Entonces va a ser mucho más factible para ustedes poder manejar de alguna manera los espacios dentro de la camioneta. La línea del centro también corre hacia adelante y hacia atrás, lo que va a permitir de que podamos regular el espacio
de la tercera fila y la segunda fila para comodidad de todas las personas que estén yendo dentro de la camioneta. Los invito a subir, por favor, al copiloto para que podamos conocer esta belleza por dentro. Lo interesante de esta camioneta es que es totalmente segura, ya que, como venía mencionando, viene con sistema antibloqueo ABS, EBD, control de estabilidad, y puedes cargar tu celular de manera inalámbrica acá. Ustedes pueden ver de que esta es la versión de entrada porque tiene una pequeña, muy corta palanca, que es la caja de cambios en el sistema automático secuencial. La versión que le sigue a esta camioneta es la versión full, que ya no trae esta palanca, esta cortita palanca ya no la trae, sino que trae un sistema de caja de botones que se le conoce como Shift-by-Wire, que permite que usted pueda hacer los cambios con los paddle shift que están detrás del timón de manera manual si es que ustedes deseasen. Vamos a abrir el contacto de esta unidad, muy bonita, dicho sea de paso. Esta camioneta viene con bolsa de aire en el piloto, copiloto, laterales y de cortina. Estas de cortina te abarcan hasta la tercera fila. Sistema Apple CarPlay y Android Auto va a permitir de que ustedes, al conectarse con el celular, acá puedan visualizar el Google Maps, el Waze, el Spotify sin ningún problema. Y tiene la tecnología que, si ustedes están avanzando en D, están en modo conducción y ustedes quieren apretar este pequeño botón de acá, podrá sonar muy de película, pero les invito a ver nuevamente la pantalla. Automáticamente se va a activar la cámara que está para el sistema de retroceso, sin necesidad, vean por acá, sin necesidad de que activen el retro. Esto va a permitir de que ustedes puedan ver qué vehículo tienen atrás, qué persona tienen atrás, si quieren descifrar o no la placa que los viene siguiendo, si sienten que les quiere robar, por muy de película que suene, o simplemente están en el tráfico de Lima y pueden visualizar si el carro está muy cerca a su parachoques. Obviamente acá está apuntándose al techo porque hemos dejado la puerta del maletero abierto, pero le pueden dar ese tipo de funcionalidades por un tema de seguridad, sin necesidad de bajarse de la camioneta, sin necesidad de exponerse ahora que estamos con el tema del COVID, todo desde adentro del habitáculo. Tenemos el sistema del velocímetro, en el cual desde la versión de entrada tenemos el sistema Eco, el sistema Sport, el sistema Smart y el sistema Comfort para lo que son modos de manejo. Mandos en el timón, velocidad crucero, aire acondicionado con calefacción, sistema de carga inalámbrica para el celular, cable USB para el Apple CarPlay y el Android Auto. Estamos hablando de una camioneta realmente muy, muy, muy completa, con sistema de parqueo y la cámara de retroceso con el sistema del apoyo de estacionamiento de curva. Si ustedes desean esta unidad, se la pueden llevar al contado o se la pueden llevar por crédito vehicular, no hay ningún problema. Para poder acceder a ella por crédito vehicular, se tienen que comunicar conmigo al WhatsApp al número del 997-524-404. Les repito, se pueden comunicar conmigo al 997-524-404. Basta con que me envíen sus tres últimas boletas de pago, me envían su DNI y con eso yo los ingreso a evaluar al sistema financiero y les confirmo con cuánto inicial podrían sacarse esta camioneta y llevarla a su casa. Y de la misma manera les podríamos brindar unas promociones de descuento por bono que solamente estamos dando por crédito vehicular. Juancito, ¿qué te parece? Arturo, excelente presentación, muchas gracias. Sí, los invito, como dice Arturo, a venir a visitarnos. Tenemos un área de financiamiento a través de convenio que le da la respuesta inmediata a su crédito vehicular. Y justamente nos están consultando, Arturo, por el precio de los Accent. Ya tenemos confirmado el mayor embarque de Accent en el año para las siguientes semanas. No sé si me puedes ayudar y darle los precios del Accent. Los Accent los tenemos desde $15,990 desde la versión de entrada. Así que si ustedes quieren ver cuáles son las unidades que nos están llevando, disponibilidad de unidades, acérquense por favor con los especialistas para que los podamos evaluar y les podemos dar prioridad sobre esta llegada, Juancito. Arturo, muchas gracias Arturo. Ahorita nos volvemos a encontrar, Arturo, para seguir con los otros modelos. Y continuando nuestra presentación, veo que nuestros amigos nos están preguntando por Accent. Ya le dimos algún alcance de Accent. Como les repetía, es el mayor embarque de Accent que va a llegar en el año. Y los invito a que puedan visitar nuestro local. Todas las versiones de Accent van a estar disponibles. Hay que reservarlos, hay que venir a la tienda para poder ayudarlos. Siguiendo la presentación, continuamos con nuestra SUV tres filas de asiento, o la SUV familiar, que es la Gran Creta. Y en esta oportunidad nos va a ayudar nuestro asesor especializado, Bruno Mancilla. Bruno, bienvenido.
Gracias, Juan, ¿qué tal? Hola, amigos de Hyundai, bienvenidos nuevamente a Hyundai Ramón Ferreiro, San Isidro. Estamos ubicados en la avenida Javier Prado Este, 140, cruza con la avenida Arequipa. Bueno, vamos a continuar con el vehículo que comentaba el señor Juan. Esta es la Creta Grand, un modelo que hemos presentado hace poco como una opción para los clientes que desean una camioneta de tres filas de asiento. Como ven en la parte frontal, la Creta mantiene su estilo único con una parrilla muy grande que le permite ver el diseño de cascada, ¿no? Donde se logra ver el logo gigante de Hyundai. Además que posee unos LEDs frontales diurnos y en la parte de frontal los proyectores de luz o los faros, ¿no? En la parte lateral vamos a ver también que esta camioneta viene con unos aros de aleación de 17 pulgadas que la hace única en el mercado y con un estilo muy único. Por otro lado vamos a encontrar en la parte de los espejos también lo que vendría a ser los intermitentes o direccionales, y en la parte trasera vamos a encontrar también un detalle en los que son las manijas de las puertas cromadas en esta versión que es la Sport, ¿no? Tenemos varias versiones para que puedan ustedes ver el vehículo. Además vamos a entrar en la parte interior del vehículo y vamos a hablar un poco de las características que tiene este modelo. Vemos que en la puerta tiene todo lo que son los controles de las lunas eléctricas, cierre centralizado y espejos eléctricos. Además vamos a ver la parte de dentro del vehículo, en la cual viene con una pantalla de 8 pulgadas, la cual tiene una característica especial, que tiene el sistema Apple CarPlay y Android Auto. Vemos ahora cómo está funcionando, tenemos ahorita las aplicaciones, puedo escuchar música, inclusive puedo responder mensajes por WhatsApp mediante el sistema de Siri o OK Google en caso de los celulares Android, ¿no? Además también tiene cámara de retro, tiene lo que vendría a ser en algunas versiones lo que es el cargador inalámbrico de celulares, y en esta parte vemos también el aire acondicionado, ¿no? Por otro lado también tenemos lo que es el control de audio en el timón y control de computadora a bordo. Esto nos va a ayudar mucho a saber sobre lo que es la condición del vehículo, consumo y alguna información importante que podamos detallar más adelante. Pasemos a la segunda fila de asientos, que es lo que muchas personas le interesa para saber qué es lo que trae el vehículo y qué comodidades ofrece. Vemos que tenemos ahorita una segunda fila de asientos con una salida de aire acondicionado para la climatización del habitáculo, y además una salida de carga USB, muy importante hoy en día por el tema de la comodidad de los pasajeros. No solo se piensa en la parte frontal, sino también en la parte trasera de los pasajeros que deseen estar totalmente conectados con sus celulares, tablets, ¿no? Y también vamos a ver la tercera fila de asientos, por lo que estábamos hablando, una camioneta que está ofreciendo ahora espacio para 7 pasajeros que vayan cómodamente, o en su defecto, si quieren seguir con la segunda fila, podemos reclinar los asientos, y tenemos una capacidad ampliada de la maletera, ¿no? Esta camioneta ofrece, con sus 4,50 m, una capacidad muy increíble para lo que vendría a ser carga, pasajeros o simplemente salir de viaje un fin de semana, ¿no? Y disfrutar con la familia. Vemos que tienen posavasos laterales, un control del aire acondicionado en la parte derecha de la tercera fila de asientos y otra toma de carga USB. Nuevamente, muy importante para lo que vendría a ser la comodidad de las personas. Además, nunca dejamos de lado la seguridad. Estos vehículos poseen 6 bolsas de aire, lo que vendría a ser frontal, lateral y cortina. Además que posee también lo que vendría a ser frenos ABS, EBD, asistencia de control en pendiente y un control de tracción en nuestras versiones Sport y Style. Bueno, quería comentarles, compañeros, es que este modelo tiene un bono de financiamiento de $1,200 para las personas que estén interesadas en este modelo, y con un precio de entrada desde $26,990. Así que, compañeros, los vamos a invitar a que puedan acercarse a la tienda y pregunten por este modelo que está rompiendo en el mercado. Les voy a dejar mi número de celular para que puedan revisarlo. Es 987-18-8969. Les repito, 987-18-8969. Ahora les voy a pasar con Juan para que puedan ver otros modelos de esta marca. Y bueno, nuevamente están invitados acá a Hyundai San Isidro. Gracias, Juan. Bruno, muchas gracias por tu presentación.
Amigo Facebook, ya vimos también dos camionetas, las tres filas asiento que manejamos aquí en Hyundai, en el Line Up Santa Fe, que es una camioneta tradicional, clásica de la marca, en tres filas asiento, en un motor 2.5, y nuestra Gran Creta, que también es tres filas asiento, en un motor 2000. Ambas camionetas familiares, para que ustedes lo puedan hablar. Terminando nuestra presentación, queríamos conversar, que puedan ver, por aquí por favor, en nuestro segundo nivel tenemos una presentación de nuestro SUV Small. Estamos hablando de la Venue, que es una camioneta renovada, nueva, hoy con presentaciones más deportivas, más juveniles, en la cual le tenemos una gran, gran novedad en Venue, es que ha llegado la Venue Style, que es una Venue Style que ya viene con sunroof eléctrico. Entonces tenemos presentaciones también mecánicas, automáticas, versiones duales. Es decir, ¿qué es lo que me consultaban? ¿Qué es una versión dual? Es una versión que viene a gasolina y a GLP. ¿Sí? Tres presentaciones, y en esta oportunidad volvemos con Arturo para que nos pueda presentar nuestra camioneta deportiva Venue. Arturo, nuevamente, bienvenido. Juancito, nuevamente, gracias por el pase. Ahora, chicos, nos toca presentar a la Hyundai Venue. Esta presentación que estamos viendo es la versión full, en caja automática, y ustedes podrán decir cómo distinguimos esta versión, porque efectivamente viene con las luces LED que están al borde de los focos que van en la parte baja para que tengan una mejor capacidad o cobertura de luz, y viene con aro 17. Es bueno recordarles que las versiones en caja automática vienen con aro 17 y las versiones en caja mecánica vienen con aro 15, ambas con aros de aleación. Vamos a ver la unidad para que puedan ver en la parte de adelante que tiene una caída de cascada con un diseño elegante que permite de que esta unidad en grandes velocidades sea muy estable. Estamos hablando de una unidad en esta versión que viene con bolsa de aire en el piloto, copiloto, laterales y de cortina, freno de disco delantero, freno de disco trasero. Los aros 17 que tienen en bitono son muy deportivos, se ven genial. Y vamos a seguir por la parte de los faros traseros para que vean que esta versión viene con luces LED también. Tiene como un holograma de luz LED que se ve muy elegante. Y esta unidad es motor 1600. Vamos a abrir el espacio de la maletera. Esta unidad permite de que esto ustedes lo pueden guardar sobre el sitio sin necesidad de sacarlo y correr riesgos de perderlo, dejarlo por subir toda la mercadería o las cosas que quieran cargar. Y viene con un fondo de doble piso. Entonces, vamos a poner bien acá. La unidad viene con esta altura, y si ustedes desean pueden guardar cosas en la parte de abajo, porque viene con una llanta temporal y tiene espacio para poder guardar mercadería o cositas. O si desean, como vieron, retiramos la plataforma y lo ponemos un nivel más abajo para que la capacidad de carga de la camioneta de por sí sea mayor. De la misma manera tenemos un espacio con asientos 60-40 que permite que ustedes puedan también echar los asientos de manera independiente a necesidad según la carga que quieran llevar o la cantidad de maletas que quieran cargar. Vamos a invitarlos a que suban para que puedan ver. Desde ya pueden ir viendo los asientos que vienen con tela, con pliegues de tacto cuero, que permite de que el asiento a largo tiempo se pueda cuidar de mejor manera. Esta unidad viene con el timón forrado en cuero. Si la pueden ver, es exactamente igual que la versión de entrada. En Venue tenemos dos versiones, la Comfort y la Full, que es la que estamos viendo ahora. Y esta viene con el sentido de botón. A diferencia de otras unidades, en otras marcas e incluso en algunas versiones de Hyundai, tú necesitas tener un cable USB para conectarte directamente al Apple CarPlay o al Android Auto. Acá, en las Venue 2023, tú te puedes conectar de manera inalámbrica desde el celular con la pantalla para que acá puedas utilizar tu Google Maps, tu Waze, tu Spotify, y se pueda activar el Apple CarPlay o el Android Auto sin ningún problema. También viene con cámara dinámica, como podemos ver. Y de igual manera, ustedes van a poder ver que tenemos modo de manejo, que es el Drive,
que permite que también podamos tener un sistema normal, eco y sport, pero si apretamos nuevamente la perilla, nos va a lanzar a un sistema de tracción de manejo como el Snow, el Mute o el Sand, para poder salir de arena, de lodo o de hielo según requiera. Esta aplicación solamente lo traen las automáticas full en las versiones de las Vinyu, en este caso las Style con la nueva actualización. Y efectivamente lo que les dijo Juan es cierto, estas unidades están comenzando a llegar al país con sunroof eléctrico, lo que antes en una unidad de esta versión Hyundai no lo tenía, y hoy en día está trayendo estas novedades para ustedes, así que no se lo pierdan. La verdad es que es una camioneta muy bonita, muy compacta, es como que el espacio y la altura de una camioneta con el motor y el consumo de un auto, con la seguridad de una camioneta. Así que chicos, no esperen en duda, no duden en llevarse esta camioneta a casa. La tenemos disponible en el stock para la venta desde $24.90. Es decir, esta unidad en gasolina desde $24.90. También tenemos unidades con GLP de fábrica. Pueden comunicarse conmigo al 997-524-404 para poderles brindar mayor información. Y si desean ser evaluados nuevamente, chicos, tenemos bonos de descuento de $1,000 sobre esta camioneta. Solamente me tienen que enviar sus tres últimas boletas de pago y su DNI. Yo los ingreso al banco, les mando su simulación, les mando su inicial. Ustedes lo evalúan para ver si les conviene y avanzamos. No se preocupen, no tienen la obligación de aceptar la compra. La idea es que ustedes puedan conocer cómo funciona el sistema crediticio y en lo que yo pueda poder asesorarlos dentro de lo que yo los pueda ayudar. Chicos, nuevamente les repito mi número, 997-524-404. Mi nombre es Arturo Ariansen y ya los dejo con Juancito para que sigan con el recorrido de la tienda. Muchas gracias. Mil gracias, mil gracias. Amigos de Facebook, vimos también Venue, correcto, aquí, terminando un poco nuestro recorrido aquí por la tienda principal. Los invito nuevamente a venir aquí a esta hermosa tienda ubicada en San Isidro, la tienda más moderna y la última en tecnología en la marca Hyundai. Y no queríamos despedir este live sin presentar a la vedette de la marca, a la camioneta más vendida actualmente en el país, que es la Hyundai Tucson. Les recalco lo importante que es aprovechar este embarque, es el embarque con mayor cantidad de vehículos que van a venderse en el año. Creo que como le comento, ha habido por muchas diferencias, mucha escasez de algunos modelos. Hoy puede contar con Gran ID Hatchback, puede contar con Gran ID Sedán. Tenemos el mayor lote de Accent en el año, que vamos a tenerlo disponible para ustedes. También tenemos el Antra, Creta, Vinyu en versiones duales con GLP o gasolina. Tenemos Tucson, Santa Fe, Staria y el Elantra, ¿sí? Queríamos pasar y terminar con esta presentación aquí en Tucson. En Tucson tenemos una tecnología, bueno, ya lo conocen, es la camioneta más vendida, una parrilla que muestra un poco el significado de la marca. Esta parrilla es una parrilla que muestra un poco la modernidad, lo innovador que es la marca en el país. Un motor 2000, tenemos tres presentaciones que están llegando en esta Tucson. Tenemos presentaciones Comfort, tenemos presentaciones Full y tenemos presentaciones 1.6 Turbo Sport. Es el último, o el lote también más importante que llegan en la 1.6 Turbo Sport. Llegan muy pocas unidades, pero es importante que puedan venir, verla y reservarla, ¿correcto? Porque durante el año capaz ya no vaya a llegar. Los que buscan 1.6 turbo nos han estado escribiendo acá en el Face. Los invito a que lo puedan ver. Querían que vean el detalle. Esta es una versión Sport, ¿correcto? Las presentaciones mecánicas, automáticas, tanto Comfort, la segunda presentación Full y la tercera presentación Turbo Sport van a estar disponibles desde ya aquí en la tienda de San Isidro. Es el mayor embarque, les repito, en el año de estas presentaciones. Por ejemplo, esta presentación Sport viene con los asientos ya de cuero, aro 18 en un tema bitono, viene con una pantalla táctil de 10.25 pulgadas, viene con un tablero de instrumentos también visual, control de daño volante, encendido Smart Key,
control de estabilidad, frenos ABS, 6 bolsas de aire, medidor opresión de neumáticos incorporado, cámara retroceso, configuración Android Auto, Apple CarPlay. Es una camioneta totalmente nueva, para que ustedes se la puedan aprovecharla. ¿Sí? Querían que puedan ver ya el espacio. Estamos hablando de un vehículo de casi 4,60 metros, casi 4,60 metros para toda la familia. Si desean en esta camioneta, o si nuestros clientes hacen mucho recorrido diario, tengo presentaciones que llegan motor 2000 gasolineros, van a llegar motores mecánicas o automáticas con gasolina y GLP, para que ustedes puedan disponer. Si hacen mucho recorrido diario, si son muchos de viajar a provincia, fuera de Lima, en su fin de semana, en los feriados, los invito a que puedan optar y puedan visitar estas versiones duales de fábrica, para que todos puedan adquirir el último gran embarque del año de la poderosa Hyundai Tucson. Perfecto, amigos de Facebook, nos despedimos, no sin antes volver a invitarlos acá a nuestra tienda, a la tienda más moderna, perfectamente ubicada en San Isidro, ubicada en la avenida Javier Prado Oeste 140, como referencia, la avenida Arequipa y la avenida Javier Prado. Tenemos un amplio estacionamiento para nuestros clientes, atendemos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche, los domingos también estamos aquí, por favor, invítennos. Vengan con su familia, pueden dejar su vehículo como parte pago, tenemos tasadores listos para atenderlo, tenemos a la financiera, a los bancos listos para poder atenderlos, el área de seguros de GPC también trabajan a través de forma conjunta con nosotros, y los invito a que puedan venir en cualquier horario, en cualquier día a la tienda. Mi nombre es Juan Emilio Durán, mi teléfono es 9891-29088 y les agradezco su tiempo por ver nuestro live. Muchas gracias.